Estamos en la avenida España y General Santos. Aquí están los límites de los barrios Las Mercedes, el barrio Jara y el barrio Mariscal López. En este sector de la ciudad hay un sitio emblemático que permanece hasta hoy, el Bosque de los Artistas. Aquí vivió el escultor Germán Gullari con toda su familia. Al lado se mantiene la casa del intendente Pedro Bruno Gullari, donde vivió con su esposa Anita Brum. La casa se mantiene como un museo. Sebastián, estamos en lo que era el taller de Germán, de tu papá. Sí. Contanos un poquito, ¿vos creciste aquí, naciste aquí? Bueno, esta era una propiedad bastante extensa de mi abuelo Bruno Gullari. Y cuando él fallece, papá tenía 9 años y todos sus hermanitos eran muy pequeños. Papá era el hijo mayor. Sí. Entonces mi abuela Anita, después de que se hayan casado los hermanos, ella decide otorgar a cada hijo un predio, ¿verdad? Uh-huh. Fue vendiendo mi abuela unas cuantas propiedades de arriba, ¿verdad? Y del costado, ¿verdad? Y se quedó acá con 5 lotes. Ya. Como tenían 5 hijos, entonces a papá le dio prioridad para que elija si quiere vivir en la casa paterna o, uh-huh, o prefería vivir acá en el bosque. Ajá. Acá lo que es actualmente, ¿verdad? Sí, sí. Y él decidió venir acá por el árbol, por el eucalipto y por tener también ya una estructura de una pequeña vivienda que era el garage de la casa de los abuelos, ¿verdad? Era como una quinta esto. Era como una quinta. Y esto, lo que fue nuestra casa con papá y mamá, era el garage de la casa paterna, esa casa de estilo suizo, de Suecia, porque el que hizo esta casa fue Crisóstomo Centurión, que se casó con una sueca. Ah, ya. Con una sueca. Entonces la sueca fue la que le ordenó con los parámetros arquitectónicos, se hizo esa casa con todas las características de la arquitectura europea, ¿verdad? Uh-huh. Eso tiene, es un fiel reflejo de la arquitectura europea. El Asunción Tennis Club se fundó el 14 de marzo de 1914, hace 104 años. Inicialmente la sede del club estuvo donde actualmente es el Hotel El Paraguay. Allí funcionó hasta el año 1919, época en que el Hotel El Paraguay fue vendido a una familia alemana. A partir del año 1919 en adelante, después de la venta, el Asunción Tennis Club quedó sin sede, por decirlo así, hasta el 31 de diciembre del año 1929, en que se instaló en este lugar donde nos encontramos actualmente. Barrio Jara, efectivamente. Importante recordarle también a la gente que hizo posible la fundación del club, que fueron trabajadores de la empresa de ferrocarril que había venido de Inglaterra, y ellos trajeron acá el tenis. Por eso es que el Asunción Tennis Club es el primer club del tenis del Paraguay, y es el primer club donde se disputó el primer torneo de Copa Davis en el año 1931, antes de la Guerra del Chaco. Estamos dentro de esto que es un huevo. Siempre al conjunto de huevos, vivienda que tenemos allá, él le llama conjunto de huevos. Huevo de Germa, es más conocido como los huevos de Germa. Y esto fue un ensayo de investigación acústica que él hizo, ¿verdad? Este es de botella Todo materiales reciclables, vamos a decir. Cemento, lógicamente, y botellas, ¿verdad? Ajá. Y como te darás cuenta, tiene un efecto acústico. Se escucha, o sea, perfecto el sonido. Espectacular. Acá llegó a venir el primer violinista, no recuerdo si era de
la orquesta de Alemania o Austria, un europeo. Uh-huh. Se paró acá en el medio y empezó a tocar, no se quiso ir más. Sí. Loco quedó con esto. La cosa es así, yo tengo mi taller de hacia la zona de hipódromo. Uh-huh. Ahí tenía. Sí. Tenía. Sí, sí. Cuando falleció mamá, papá quedó muy mal. Yo pensé que iba a recuperar en unos meses, pero nunca recuperó papá, murió al año. Ellos tenían una relación muy fuerte, por más que como pareja no era la ideal, te voy a decir, pero por lo visto se querían mucho. Mucho se querían. Porque falleció mamá y papá entró en picada. Pensé que íbamos. Entonces, en ese tiempo que él murió, yo me instalé acá con mi gente. Sí, sí. Entonces, él tenía, mi papá tenía. Papá trabajó hasta que falleció. Sí, nunca sí, dejó de trabajar sí. Él. Y tenía uno o dos personales. Entonces, yo vine como para entender el trabajo de mi papá y atender lo mío también. Entonces, me mudé yo acá. Me instalé yo acá con mi taller. Entonces, yo atendía el trabajo de papá y lo mío. Sí, sí. Y hasta ahora sigo acá. Así ya. Sí, Mr. Brown, que fue el primer presidente, ¿verdad? Y la verdad que el archivo que tenemos de aquella época, lamentablemente nos quedó la foto del presidente que tenemos en la galería de presidentes, quienes conformaron el primer grupo de trabajo. No tenemos muchos registros, pero sí rescatamos algunas cosas interesantes. El acta de fundación se redactó absolutamente en inglés, ¿verdad? Y en aquella época eran ellos los que disputaban, por supuesto, los encuentros de tenis, y recién a partir del año 1928 las familias paraguayas ingresan como miembros de la comisión directiva. O sea, hasta esa época prácticamente había una supremacía, por decirlo así, de los caballeros ingleses que habían venido, ¿verdad? Frente a esta casa existían tres gigantescos árboles de eucalipto que con una Santa Rita formaba un pórtico por donde volvían de la Guerra del Chaco los héroes. También en las inmediaciones vivían grandes personalidades como el general Enrique Sánchez Acosta, héroe de la Guerra del Chaco. Enfrente vive el doctor Leandro Prieto Yegros con su inconfundible bandera colorada y aquí como haciendo oposición a los Bullari, donde está una bandera azul. Vamos a descubrir los tesoros que encierra este lugar. Esa casa se hizo en el año 1910, por ahí. Ajá. Sí, principio del siglo XX, ¿verdad? Sí, sí. Ya tiene más de 100 años, ¿verdad? Uh-huh. Ya, y bueno, y papá eligió estos 1.500 metros cuadrados porque él acá podía desarrollar su taller, su sueño del árbol, la casa del árbol. También pudo desarrollar las viviendas, su proyecto de vivienda ecológica, ¿verdad? Uh-huh. Que ahora le vamos a mostrar también.
Bueno, y acá nosotros crecimos felices con una al lado del terreno de mi tía, mientras ella no construía, nosotros jugábamos fútbol ahí con los amigos del barrio. Era un encuentro de los compañeros del colegio y amigos del barrio. Tuvimos una infancia en un espacio, en un bosque maravilloso, realmente. También es importante conocer, ¿verdad?, de que muchos de estos señores que fundaron el Asunción Tennis Club fueron a la Primera Guerra Mundial en el año 1914, y muchos ya no regresaron, quedaron por allá después de la contienda bélica, ¿verdad? Y un poco esto tiene un hueco que va hacia abajo también. Claro, esto fue un ensayo que papá empezó allá con los otros huevos, ¿verdad? Sí. Donde él consiguió que el invierno sea cálido y el verano sea fresco, porque está la temperatura, la mitad, hay una buena parte que va bajo tierra, digamos. Ajá. Inclusive la gente del Instituto de Ciencias Básicas vinieron a hacer estudios acá, están todos los documentos de eso, donde se demuestra eso, ¿verdad? Uh-huh. Y en algún momento papá llegó a ofrecerle a los militares del Chaco para que construyan este tipo de huevos en el Chaco para uso de guardia de los militares, ¿verdad? Claro, y aparte protege ahí del calor. Totalmente, ¿no? Y está, lo fundamental para papá era que no afectaba el entorno natural, digamos. Él no echaba nunca ningún árbol, ¿verdad? Uh-huh. Entonces trataba de acomodar todas sus obras a los árboles, a la naturaleza existente. Exacto. En medio de mucha cultura. Y nosotros le acompañamos a papá en todos sus procesos, en todos sus logros, sus triunfos y sus fracasos también, ¿verdad? Porque saben bien que papá le tocó vivir un periodo político muy duro, ¿verdad? Que fue Stroessner, la época de Stroessner, donde la cultura era posiblemente abandonada y expulsada del país, porque esa era la intención de ellos, no que el pueblo no crezca en cultura, en conocimiento, ¿verdad? Exacto. Sí, porque sí. Esa es una verdad, ¿verdad? Así como le pasó a Roa Basto, Germán también sufrió ese aislamiento. Vos aprendiste de él las técnicas. ¿Desde qué edad empezaste a...? Mira, nosotros cuando éramos chicos nacimos en esa casa. Yo nací en esa casa como todos los mayores, básicamente. Todos nacimos ahí. Uh-huh. Y después vino la repartija entre los hermanos y papá eligió este espacio que ustedes ya vieron y recorrieron. Pero en ese espacio no había esto, no había los huevos, solamente estaba ese que era el garage de esa casa. Sí, sí. El garage, mi abuelo estacionaba, se metía por General Santos a su garage y caminaba hasta su casa. Ese era más o menos su cosa. Sí. Y papá sí. Dije, entonces nosotros nos mudamos al garage. Y ahí papá fue haciendo, nos mudamos, yo tenía cuántos años más o menos de viruta. ¿Qué sé yo? Yo tengo 60 años y habré venido acá a los 8 o 9 años, qué Hola. Sé yo. Así que... Hace 50 años, ¿no? Efectivamente, un ícono, porque recordando esa época pasada, ¿verdad? Acá existían familias tradicionales, eran todos quintas. Acá estaban los Livieres, la familia, los Livieres Van, los Ullari, los Masi, los Jara, por eso tiene el nombre Barrio Jara, ¿verdad? Casi todas estas áreas, estas tierras que estaban acá, fueron tierras de los Jara que fueron loteados. Entonces eran familias muy tradicionales y las propiedades eran muy grandes, ¿verdad? Pero después tuvo el gran premio Kennedy. Él a los 39 años tuvo el premio Kennedy, que donde todos los artistas de Latinoamérica se presentaron para un concurso internacional, y donde Germán Ullari obtiene el primer premio. Ahí los americanos le dicen a Germán, queremos que se quede usted acá, en los Estados Unidos, que se quede en los Estados Unidos, le vamos a montar un taller, mercado, le vamos a dar capital para sus trabajos.
una maravilla para Germán. Entonces Germán se encontró ahí entre la espada y la pared y dijo, no, yo creo que con este premio mi país me va a dar lugar y mi país me necesita. Uh-huh. Y realmente papá dejó de lado eso y vino a Paraguay y yo creo que él ayudó muchísimo a la cultura paraguaya, a los jóvenes que estaban emergiendo en el arte, porque después abrió acá el Bosque de los Artistas, gracias a este gran espacio y con la colaboración de Eda de los Ríos, Michael Burr, habían otros artistas que se sumaron y formaron lo que fue la Feria de los Artistas, que era un espacio, un rincón de desarrollo de la cultura paraguaya. Uno de estos huevos se tiene en la iglesia de Sajonia, ¿verdad? Está allí en la entrada. Puede ser. Yo la verdad que no sabes si es de tu papá. No, tiene que ser de papá porque es la crucecita. No, después la iglesia que está más para el fondo. O sea, yo creo que sí. Sí, creo que sí. Tiene uno y tiene un mapa del Paraguay. Y eso es de papá. Exacto, eso. Sí. Y ese fue el primer huevo, el que se ve allá adelante, que después pueden tomar. Sí. Ese fue el primer huevo. ¿Cuántos hay acá en el? Y ese conjunto tiene como 7, 8. Y este es solo aparte, ¿verdad? Ah, ya. Uh-huh. Este es el único que es de botella. El único que es de botella es este. Ya. Bueno, vamos a descubrir los otros. Vamos a los otros huevos. ¿En qué año más o menos comenzó? Eso comenzó en el año 1973. Y duró 25 años en forma ininterrumpida, ¿verdad? Sí. Y todos los fines de año, para las fiestas de Navidad, entonces venían los artistas, venían escultores, pintores, dibujantes, ceramistas, los que hacían carteras en cuero, un montón de gente que, como decía Osvaldo Cobas, yo traía unas porquerías ahí y tu papá me alentaba. Osvaldo Cobas hoy es un gran diseñador. Acá surgieron muchos. Muchas figuras que después desarrollaron y siguieron con su trabajo. La verdad que fue un espacio que le daba oportunidad a los diferentes artistas a poder exponer sus obras y vender. Ajá. Germán fue como el mecenas de ellos, un poco espiritualmente. Un poco así. Él cumplía un poco esa función de ser un consejero para los jóvenes que se iniciaban. Y efectivamente, en aquella época, de acuerdo a los registros que tenemos nosotros, las familias se concentraban acá. Y no solamente realizaban actividades deportivas, inicialmente tuvimos las dos primeras canchas que se ven acá a mi izquierda o a la derecha, mirando allá, ¿verdad? En una de ellas se disputó la primera Copa Davis del Paraguay. Y él también se realizaba actividades sociales. Y si uno se transporta en el tiempo, cuando se fundó el club, hacía 44 años que había terminado la guerra de la Triple Alianza. Se estaba por iniciar la Primera Guerra Mundial, 1914. En el año 31 que se juega la primera Davis, el año siguiente, contienda chaqueña, y después ya vino la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, como acá había familias, los ingleses primero, después ya familias alemanas, porque descendientes alemanes, el colegio alemán que estaba acá cerca. Entonces, de pronto en esa época, cuentan la gente de que esa rivalidad no existía, ¿verdad? Que más bien había confraternidad, ¿verdad? Pero que las reuniones sociales que se hacían eran de lo que estaba ocurriendo en Europa primero y luego después la contienda chaqueña y luego lo que sucedió con la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?
Estamos en la Plaza 14 de Julio, en la Avenida General Santos y la calle Intendentes Militares de la Guerra del Chaco. Aquí funcionó antaño el mercado municipal de Tuyucuá. La Avenida General Santos marca los límites entre los barrios Las Mercedes y el barrio Jara. Existe como una rivalidad amigable y de camaradería entre los niños y jóvenes de Las Mercedes y del barrio Jara. Y en este sitio ellos se reúnen a competir y a jugar. Esa es una diversión que venía de generación a generación y sus pobladores lo recuerdan con mucha nostalgia. Tenemos el barrio Azar y teníamos amigos también en todos los barrios y hacíamos acá justamente competencia de fútbol. Hacíamos también guerrillas. Sí. Recuerdo que el barrio Azar también nos atacaban y entraban en el bosque y venían y una vez rompieron las obras de arte, ¿verdad? Con piedras y nosotros. ¿Y cuál era el barrio Azar? Y el barrio Azar es el que está ahí cerca del Club Olimpia. Ah, ya. Sí. Así nosotros lo conocíamos como barrio Azar. Sí, sí. No sé si tiene otra nomenclatura. Pero ahí se armaba un grupo grande de jóvenes, pero que al final después nos volvimos todos amigos, ¿verdad? Pero ahí en la casa de los abuelos nosotros teníamos un altillo ahí, teníamos el lugar de las onditas, ¿verdad? Cuando venían y robaban bicicleta, cosas de niños, ¿verdad? Ah, bueno, recuerdo que un tiempo los vecinos nos juntábamos y cerrábamos la calle, por ejemplo, en Año Nuevo. ¿Entendés? Con la comisaría que se avisaba y se ponía música y se bailaba acá en la calle. Después en carnaval se hacía acá la cuadra de arriba, se cerraba todo también, un grupo de vecinos. Siempre hay solidaridad acá entre nosotros, ¿verdad? Si alguien necesita algo o hay algo festivo. Hay todavía esa interacción. Esa interacción que se está perdiendo, ¿verdad? Claro. Podemos dar una vuelta un poco. Vamos a ver la casa del abuelo. La casa del abuelo, ¿verdad? Ya. Vamos a ver después lo que era el garage. Dale. Y donde fue después nuestra casa de toda nuestra vida. Uh-huh. Y también la vivienda de los huevos, el proyecto de la arquitectura de Germán. Acá en el barrio, en tu infancia. Ah, y era muy tranquila, jugábamos, andábamos en bicicleta con los vecinos, en el raudal, jugábamos todo el día. Me acuerdo que la primera televisión que tuvo fue doña Paula, la mamá de Vitalina Páez, íbamos todos los vecinos allá los domingos. Después mamá creo que compró la segunda televisión del barrio y venían acá y se ponían todos acá se ponía el televisor y todos se ponían ahí a mirar. Y muy tranquilo, muy bien. También cuentan de que acá venía mucho el general Higinio Mourinho con su señora. Yo no sé si el general jugaba tenis o no, ¿verdad? Pero dicen que venía también por acá. Entonces, era una época donde había mucha actividad social, mucha actividad deportiva. Un presidente muy importante que tuvo el club, el doctor Siegfriedo Grossbrom, es el padre de toda la familia Grossbrom, ¿verdad? Muy conocida. Familia muy tradicional y ellos, entre ellos, fueron los que en alguna medida construyeron y forjaron todo esto que hoy tenemos y tratamos de mantener, ¿verdad? Tu abuela vivió mucho más tiempo, ¿verdad? Después. Mi abuela murió, sí, mi abuela vivió mucho más tiempo, sí, mi abuelo falleció cuando mi papá, que era el mayor, tenía 9 años. Uh-huh. Y bueno, mi abuela, no sé en qué año murió abuelita Ana, pero sí, vivió años, uh-huh. años después, ya. Y como la vieja guardia nunca más se casó, pero en fin. Y vos un poco, aparte de la escultura, también pintas. Yo como profesión soy ingeniero electricista. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros nos mudamos acá, y acá el tipo papá tenía su taller, que no era este, sí. Era un techito, ¿no? Sí. O sea que nosotros vivíamos en el taller, maestro. Uh-huh. Quiera o no quiera, pues estaba en contacto con las cuestiones de papá. Exacto. Entonces, qué sé yo, ahí nos metíamos. Nosotros le llevamos todito, toda la vida, papá.
toda la vida, papá. Y ahí fuimos aprendiendo, ¿verdad? Claro que mi papá fue nuestro maestro. Y después nosotros también con el tiempo fuimos contribuyendo con lo nuestro, en fin, todo un proceso de... Este es el espacio que posteriormente después Germán creció siguiendo la línea de la casa y la inclinación del techo, ¿verdad? Y este fue nuestro hogar, nuestro lugar de la chimenea, donde los inviernos a papá le gustaba hacer fondue, cualquier cosa. Él decía, ¿qué tal si hoy un fondue, un asadito, y ahí con un vinito? Le gustaba el vino, ahí nosotros pasábamos los momentos más lindos del invierno, ¿verdad, Bruno? Así es. Sí. Lo que pasa, el garage del intendente Pedro Bruno Ullari entraba por General San, acá entraba el auto. Ajá. Acá sí, había como una fosa donde se hacía el cambio de aceite y seguramente revisaban el auto, ¿verdad? Ajá. Pero esto era este espacio nomás, hasta allá, una cosa finita. Y después fue papá, como te dijo Sebastián, fue agregándole espacios, digamos. Sí, sí, transformó todo lo que era esto, digamos, el garage del intendente, ¿verdad? Increíble cómo el garage él convirtió en una casa. En una casa. Totalmente. Una casa, sí, sí, sí. Con chimenea. Una casa integrada totalmente a la naturaleza. Papá no nos dejaba echar un árbol. Yo soy ingeniero agrónomo. Las peleas que yo tuve con él para podar los árboles nomás, por ejemplo. Sí. No quería que se toque absolutamente nada. ¿Y vos qué sentís para vos que representa el bosque de los artistas? Bueno, representa un espacio que fue un artista donde básicamente vivió y desarrolló su arte, y representa un lugar muy especial, ¿verdad? Y yo creo que es una pena, ¿no? Nosotros no tenemos condiciones económicas, porque este espacio ahora quedó para nosotros los siete. No tenemos condiciones económicas de levantar esto, porque acá hay que levantar esto ahí. Y poner y ofrecer, dejar como una especie de museo. No tenemos condiciones de hacer eso nosotros, la familia. Entonces pusimos a la venta. Durante 5 años insistimos con los gobiernos de Lugo, de Federico Franco y de Horacio Cartes. Y no hay caso, viejo. El Estado no le interesa. Entonces hoy por hoy la situación esta que estamos poniendo a la venta, al que mejor postor. ¿Tenemos un precio? Y eso él mamó, digamos, de su padre, ¿verdad? Uh-huh. Porque Pedro Bruno Ullari estudió en Alemania y ya vino con una visión más amplia de una ciudad más moderna. La Asunción terminaba, a lo mejor hasta la calle Brasil, por ahí llegaba la parte de muchas casas, digamos. Y después ya eran todos barrios, quintas. Él estudió química, ¿verdad? Él estudió química en Alemania. Sí. Y otra cosa que quiero agregar sobre lo que decía Bruno es que si ven ustedes el barrio obrero, el trazado de las avenidas, Chancaysec, o 21 proyectadas y las otras, ¿verdad? De avenidas anchas con paseos centrales dobles, amplios. Sí. Y que le preguntaban a Bruno Ullari, ¿y por qué los paseos centrales tan amplios? Para que los jóvenes puedan hacer deporte y se alejen de los vicios. Ya veía con visión de futuro. Así mismo. Yo le mencionaba recién a tu compañero. Bruno Ullari quiso unir el río Paraguay al norte con el río Paraguay en la parte sur. O sea, para eso hizo esta avenida, por ejemplo. Cuixec, o sea, lo que Brasilia. Hoy es conocida como Brasilia, Cuixec y Bruno Ullari. Eso originalmente era todo Bruno Ullari en homenaje a él, pusieron ese nombre, ¿verdad? Pero su idea era unir el río Paraguay al norte con el río Paraguay al sur. Uh-huh. Y lo que decía recién Sebastián, ¿verdad? Ustedes se fijan las avenidas, el trazado de las avenidas y la amplitud de cada avenida te da la pauta de la visión que tenía Pedro Bruno Ullari. Era un gran urbanista. Totalmente, un gran totalmente. Y esperemos que el que compre tenga la delicadeza de preservar por lo menos algo, ¿verdad? Y sacar el y que sea esto como un plus para el terreno, ¿verdad? Porque le ofrecemos eso, nosotros, bueno, va a echar todo esto y va a construir un edificio si quieren, pero por lo menos esa construcción o los huevos de vidrio, algo mantengan como un legado. El Estado debería agarrar esto y debería preservar, como hacen en todas partes del mundo. Creo que en Chile, ¿cómo se llama? Tres Casas tiene Pablo Neruda. En México, todos los artistas tienen
Lo que pasa es que el museo no da plata. Claro. No hay museo que dé plata. Uh-huh. Y normalmente todos los museos son subvencionados, ¿verdad? Uh-huh. Y hay que dedicarle, hay que invertir, dedicarle, mantenerle. Bueno, el Estado por lo visto no está en condiciones o no tiene la voluntad política de hacerlo, y bueno, nosotros no tenemos condiciones también de hacerlo, entonces. Estamos acá, aquí vivió Germán. Sí, este era su dormitorio. Uh-huh. Este fue el primer huevo que él construyó, fue el molde de una escultura que llevó a San Pablo en el año 71, creo. Uh-huh. Y esto era acá él tenía su cama, digamos. Sí, sí. Sofá cama, era de día, levantaba el respaldo y era el sillón, uh-huh, de su sala, digamos. Sí, sí. Este fue el primer huevo y a continuación fue agregándole. Entonces tiene baño, cocina, dormitorio. Piscina. Hasta una piscina se mandó el artista allá. Y también tiene como una terraza para salir afuera. Exacto, tiene una terraza ahí arriba y otro dormitorio grande más arriba. Pero él residía más bien aquí. Sí, sí. Uh-huh. Pasó bastante tiempo él acá también. Los primeros tiempos cuando no había nada de esto, y vivía ya en el taller. Ahí en el taller, sí, sí. Y después fue haciendo esto, ¿verdad? Ya. Él fue haciendo todo a puro pulmón, ¿verdad? Como se sabe, la vida del artista nunca fue fácil en el Paraguay, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y a medida que él iba pudiendo hacer algo, hacía. Ya, ya. Y hay muchas cosas que quedaron en el tintero, vamos a decir. Esto es el baño. Esto es el baño. Ahí completo, está, sí, equipado. Está equipado completo. Completo, ya. Sí. Ese es otro pasadizo, otro lugar para guardar cosas. Ah, ya. Es como un depósito. Y acá tenemos un dormitorio, ahí tenemos gato en la cama. Un dormitorio grande. Acá. Ah, mira, acá está el gato. Esto sería uno de los dormitorios, ¿verdad? Otro, sí, sí, sí. Y todos tienen, digamos, fíjate como el hueco ese, como para meter la cama, ¿verdad? Claro, entonces, claro. Y el tamaño de cada huevo no es grande y se aprovecha todo el espacio, digamos. Se ve muy poco por fuera, pero, exacto, pero uno entra adentro y Se ve mejor la capacidad, digamos. Sí. Esa es la parte de donde vos tuviste recién abajo. Sí, sí. El vestidor, digamos, el techo del vestidor. Ya. Y todo se aprovecha. Acá todo se aprovechó. Se hizo la piscina. Papá se hizo esa piscina. Uh-huh. Esto sería la parte del comedor. Sí, sí. Y ahí la cocina. Acá la cocina. Uh-huh. Que estaba funcionando, todo está funcionando acá. Ya, ya. Y por acá tenemos otra vez acceso al patio, ¿verdad? Salimos al patio. ¿Y esta escalerita a dónde nos lleva? Esa escalerita te lleva a otro dormitorio grande, que sería todo esto. Arriba. Arriba. Vamos a ver. Acá, por ejemplo, el arquitecto Genaro Pindú, Genaro Espínola, Pindú, más conocido como Pindú, uno de los brillantes arquitectos que tenemos a nivel Paraguay, a nivel mundial, venía acá a los 18 años y su padre no quería que Pindú entre en el mundo del arte. Porque sí, eso no era un mundo adecuado para un joven. Bueno, era mentalidad también de su padre militar, ¿verdad? Y papá le dijo al padre de Pindú, su hijo es un genio. Sí. Su hijo es un genio, dibujaba una maravilla. Bueno, lo que fue Pindú para la arquitectura paraguaya y para el arte en general, uh-huh, una figura que sobresalió, ¿verdad? A nivel mundial. Según los registros, y nos informaron que efectivamente esta era un área que le pertenecería a la familia Olivieri. Y nos contaban, como anécdota,
de que vino como consecuencia de un canje que se hizo de una propiedad que habrían comprado, que hoy día parte de ella es la instalación del Club Guaraní, allá sobre Ciudad Ayala, y que en esa permuta o canje que se hizo alguna vez con la familia Liviere y por allí, entonces nos quedamos con este lugar donde actualmente nos encontramos, que también sus dimensiones en aquella época, estoy hablando de 1914, era mucho más grande, ¿verdad? Nosotros íbamos prácticamente hasta la calle Siria. Después nos redujimos un poco, ¿verdad? Pero bueno, estamos con ganas de crecer de vuelta. Y bueno, un poco del abuelo, ¿qué se acordaba? ¿Qué les contaba Germán de su papá? Porque el intendente falleció un poco cuando él tenía 9 años. 9 años, ya. Sí. Lo que podemos recordar del abuelo Bruno Guglieri, que era una persona con una alta vocación de servicio a la comunidad. Cuando él nos comentaba a mi tía Brunilde que cuando él decidió aceptar la intendencia, dijo: yo voy a aceptar la intendencia, pero con la condición que las cuestiones políticas no entren dentro de la municipalidad. Yo quiero entrar para trabajar. Y entonces le nombró a su secretario liberal, también tenía un secretario colorado, para que cada uno honre a su partido de la mejor manera. Y es considerado uno de los mejores intendentes que tuvo la ciudad de Asunción. Hizo muchísimas obras en época de la guerra del Chaco. A pesar de todo eso, él pudo desarrollar un montón de cosas, como el principio de la costanera de Asunción, ¿verdad? Él también reactivó el oratorio de la ciudad de Asunción, y ahí Eligio Ayala le dijo: intendente Guglieri, pare la obra, estamos en guerra. Paró la obra. El barrio obrero se creó porque todas las personas que estaban en la Chacarita fueron trasladados todos allá a la zona del barrio obrero. Estamos frente a la casa de donde vivió el intendente Bruno Guglieri con su esposa Anita Bruno. Esperemos que esto no se pierda, se mantenga por lo menos una parte. Lo ideal sería que se mantenga así, pero acondicionado, como para acá, por ejemplo, puede ser una escuela arte, porque allá tenemos una fundición de bronce, la primera fundición de bronce, la cera perdida, porque papá hizo, le trajo un, el Dentep, se llama, un escultor norteamericano que hace con la fundición a la cera perdida, con una técnica de fundición. De ahí salieron varios artistas, entre ellos Gustavo Beckerman aprendió acá y instaló su taller, y él trabajó muchos años hasta que falleció infelizmente Gustavo Beckerman hace poco, ¿no? Y después creo que no hay más nadie que hace bronce a la cera perdida acá. Era Gustavo Beckerman, y ahora creo que su ayudante sigue, ya. Pero hasta allí. Acá estamos en lo que era el garage. Sí, sí. Eran dos para dos vehículos, creo, y depósitos, lo que toda casa necesita. Entonces nosotros, cuando papá decidió venir acá, nosotros estábamos en estos dos ambientes, ¿verdad? Y hizo después el baño, por supuesto, una pequeña cocina, y después fue creciendo. Después lo íbamos mostrando las ampliaciones que fue haciendo. Colocó el techo con las tacuaritas estas, con las medias cañas, ¿verdad? En toda la casa. Uh-huh. Y estas rejas que están acá son de una casa de ahí de Tacuarí, España, que se derrumbó a consecuencia de los raudales, que eran la casa de los abuelos de los Livieres. Uh-huh. Este piso también es europeo, uh-huh, también de la casa, yeah, de una baldosa durísima, uh-huh, ¿verdad? Y que la enceramos bien y que quedó un espectáculo. Bueno, y acá nosotros dormíamos, acá había unas camas contra la pared que de dos pisos, y qué sé yo, nos acomodamos acá. Ah, sí, sí, porque eran muchos. ¿Cuántos hermanos eran? Y nosotros 8 hermanos. Sí, sí. Mi primera hermana falleció a los 1 año 6 meses, tuvo una enfermedad de hidrocefalia y falleció. Después vinimos 7 hermanos y ya tenemos 2 fallecidos. Lastimosamente, hace 5 años falleció mi hermano Carlos Magno, uh-huh, que era
el calco de papá. Sí, sí. Pero de una calidad humana impresionante, era nuestro hermano Eje. Siempre cada familia tiene un hermano Eje. Sí. Bueno, ese era nuestro hermano. Ahora, pero Carlomagno. Crecieron todos juntos. Eran, no se llevaban muchos años. No. Todo en escalerita. Todo en escalerita. Y esta es la cabeza que papá le hizo a mamá cuando le estaba festejando en Buenos Aires. Sí. Entonces, papá le dijo a su suegro, que fue Benjamín Banks, que fue ministro de Hacienda durante la Guerra del Chaco, ministro de Eusebio Ayala, sí. que era también un hombre así muy severo, se le llamaba, considerado el candado de acero, porque no tocaba... Bueno, en aquella época era una época diferente, ¿verdad? Sí, todos los hombres eran fantásticos. ¿Candado de hierro o candado de acero? Candado de hierro era su apodo. Candado de hierro. Sí. Entonces le dijo, señor Benjamín, yo no vengo a pedirle, no le vengo a pedir la cabeza solamente de su hija, sino el cuerpo entero. Entonces, pero le hizo la cabeza, hizo la cabeza a mi madre, a Deidamia Banks, que después fue su señora, se casaron y bueno... Es una gran compañera, no nos podemos olvidar de Idamia Banks de Guyari, que la acompañó a Germán en toda su vida de artista. Uh-huh. Porque ustedes saben cuando hay... Porque Germán fue un auténtico artista que se entregó de pleno a la vida del arte. Sí, encontró la forma de vivir, de mantener a la familia. Y bueno, y Daidi la acompañó... Ahí al pie del cañón, ¿verdad? Sí. Era la primera crítica de su obra. Eso es una porquería lo que estás haciendo. Esto me gusta. Ella era la primera que le censuraba cuando hacía Germán sus creaciones nuevas. Porquería esto. Ella dirigía. Estas vivencias, anécdotas, recuerdos de infancia, nosotros seguimos rescatando historias en los barrios, en la Asunción Escondida.